Bienvenidos a Personajes, Testigos de la Historia, un programa que el canal comunitario Sonson TV brinda para todos los sonsoneños, para estar informados y para conocer más sobre aquellas personas que siguen marcando la historia, la cultura y la tradición, hoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, recordarle la cita a los televidentes a las 5 los sábados. Y para las personas que no nos pueden ver acá en el municipio, recordarles que nosotros estamos subiendo poco a poco los programas que ya van pasando a las redes sociales. Para el día de hoy tenemos a un personaje muy especial que me imagino que muchos en casa lo deben de distinguir por una u otra razón que más adelante nos vamos a dar cuenta. Don Javier, bienvenido a Personajes. Gracias, muy buenas tardes, Julián, Tatiana y al amable teleaudiencia. Don Javier, ¿qué tal si iniciamos contándonos un poco sobre esa etapa de la infancia? La etapa de mi infancia es una etapa muy tranquila. Tenía un grupo de amigos muy seleccionados, o sea, no, pues a grandes rasgos salíamos a jugar, salíamos a pie limpio, aquí en la cuadra hacíamos las jugarretas de fútbol, en la calle, la policía bajaba y nos cortaba los balones, y nosotros felices sacamos otro balón. Cuando no estábamos jugando fútbol, hacíamos carros de balineras. Fuimos armando carros grandes y nos montamos cinco o seis compañeros ahí en el carro. Y eso bajamos por esta cuadra hasta Salomé, por todo Salomé. O sea, es espectacular pues una infancia de esas, porque yo sé que muchos aquí en el pueblo también la vivieron así. Lastimosamente, pues, hoy no hemos visto una infancia, pues, de esas en los muchachos de hoy en día. Esa, pues, fue más o menos mi infancia. ¿Tres hermanitos? Bueno, dos, tres con usted. Sí, sí, tres hermanos, pues, la hermana, pues, es la mayor, ya, pues, casada, en este momento está es viuda. Y el hermano mayor está en La Ceja, está radicado en La Ceja. ¿Cómo es eso que a ustedes les gustaba mucho un dulce de coco que hacía su papá y hasta le pusieron un sobrenombre? Ah, el dulce de coco, sí. Lo que pasa es que ese es el famoso turrón de coco. Ese turrón, pues, papá lo empezó a hacer y tuvo mucha acogida acá. Resulta, pues, de que en los años más o menos 80, 85, él, pues, fue muy, muy entregado a eso. Gracias a eso nosotros pues fuimos levantados pues debido a la mano de obra de él, porque él fue muy entregado a eso. Él tuvo la fábrica ahí en mi casa y lo salían de los domingos. Él se hacía los domingos en la misa de 12 y en un almacén que llamaba El Caravana. Él vendía los torroncitos ahí y ese fue pues el fuertín de él. ¿Y aprendió la receta de cómo hacerlo? Sí, hoy en día mi señora los hace todavía. Ella los hace y de verdad que, pues, sí, es genial. Pues saben igual. ¿Qué recuerdos tiene el Enrique Toro? La Enrique Toro, pues, fue mi escuela de primaria. Allá estuve hasta cuarto de primaria. Muy bueno. De todas maneras, pues, se estudiaba. Y se jugaba mucho también, de todas maneras, usted sabe que uno era feliz jugando fútbol. Don Javier, ¿a usted no le da miedo meterse a las bóvedas del cementerio? Uno como eso, niño, como que no, ¿cierto? Sí, 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 eso lo hice. Una vez bajamos a un entierro y yo pues bajé de la mano de mi mamá. Me cuentan que se desapareció Javier en el cementerio, todo el mundo buscándolo, y estaba ya metido en una bóveda. Es que hoy se lo vamos a sacarlo pues de allá. Venga pues Javier, que te voy a dar una pela. ¿Qué le dijo? No, pues es que yo casi no recuerdo, pero sí, de verdad que sí me pegaron la pela. Claro, ellos sí me pegaron, claro. Y cuando papá me iba a pegar, yo me escondía detrás de mamá. Entonces resultó que mamá era la que lograba el juetazo. Sí, sí. ¿Recuerda estos personajes? Mis compañeros de grupo, de 11, claro, sí, sí los recuerdo.
Omar, John Jairo, Alfredo. Sí, hay muchos ahí. ¿Dónde fue el bachillerato? Salimos de estudiar en el 88, de la industrial. Sí, sí. ¿Y en qué taller, en qué especialidad? Mi taller fue electricidad. Cuando uno llegaba a tercero de bachiller, pues uno le dan tres opciones. Yo escogí mecánica, modelería y electricidad. Entonces, pues siempre me gustó fue electricidad y ahí fue donde yo me entusiasmé y me encarreté con la electricidad. Don Javier, usted no quería que se casara su hermana, que hizo un incendio el día del matrimonio de ella. Uy, eso sí fue tenaz. O sea, que si le gustaba, era un poquito pirómano, hacía cortos también, ¿no? No, eso sí fue como dentro de las diabluras de pequeño. Eso sí fue ahí en el solar de la casa. Sí, sí, eso fue tenaz, de verdad que... Y eso fue el día del matrimonio de ella. No, no. Estaba triste porque se iba a casa. Se nos va la mayor, dijo usted. Sí, pero son cosas pues ya de... Inclusive ahí cerquita había un palo de cerezo. Yo me subía a ese palo a coger cerezas. Y yo me maquillaba y era mamá. Porque entonces, el palo estaba pues en el solar. Y frente al solar estaba el lavadero. Ella lavando la ropita y yo en el palo encaramado, miqueando. Y ella hacía una fuerza que me iba a caer de allá. Y usted sabe que uno de chiquito, el diablo lo protegía a uno. Un regalo de personajes. Ay, mira, le pagué. Muchas gracias. ¿Qué nos habrán traído? Muestre, a ver, ¿no? ¿Ah? Mi orquesta, claro. La orquesta, los Red Star. ¿Cómo surge esa propuesta, pues? Vea. Cuando yo entré a la banda de música, que fue en 1989, más o menos en 1992, el director de la orquesta, los Red Star, Orlando, que le decían Machete, él pues habló conmigo, que estaba muy interesado pues en que yo tocara la trompeta. Y entonces pues yo le dije, pues yo soy muy empírico, pero sí, empecemos, vamos ensayando. Y empezamos a ensayar y ya pues, pero entonces hacía falta la otra trompeta. Resulta de que yo estuve en Nariño tocando, reforzando la banda de música de Nariño en esa época. Y allá conocí a un compañero que llama William Freddy López. Él también toca la trompeta. Él hoy en día está en un mariachi. Entonces ya me contacté con él y ya pues hablamos con él aquí en Orlando y ya fuimos las dos trompetas de esa orquesta. Eso fue genial, esa orquesta. En esa época era el boom de aquí del pueblo. Todos los festivales, todo lo Red Star. ¿Y cómo inicia esa pasión por la música? ¿De pronto desde muy pequeño o ya usted más adulto se dio cuenta de que esa iba a ser su pasión? No, la pasión, Tatiana, más que todo, yo digo que es más que todo por herencia. Mis antepasados, o sea, mi padre, o inclusive unos tíos, ellos eran tipleros. Tipleros y unos otros tocaban guitarra. Entonces, de por sí, pues uno lleva eso en las venas. Y pues, modestia aparte, yo tengo mucho oído para la música. Yo veo un grupo tocando y si hay alguien desafinado, yo lo capto. Yo lo capto. Y hoy en día en la banda, pues, que está pues con mi... o sea, yo la manejo. Yo cuando hay alguien que se me está desafinando, yo le digo, ojo que se me está desafinando. Yo, pues, gracias a mi Dios, tengo muy buen oído musical. ¿Recuerda alguna anécdota de esa agrupación? Esa agrupación Red Star, sí, una vez estábamos tocando en Abejorral, en una discoteca que se llama Chaplin. Estábamos tocando cuando por ahí que estábamos en el intermedio del baile y sonó un tema y el compañero de la trompeta le dio por voltear duro la trompeta y esa boquilla salió volteada y le cayó una persona allá en la pista. Y ahí se formó pues el problema, porque la persona siempre le cayó por acá y esas boquillas son pesadas y ahí la... Pues no la apurrió, pero sí le dio... Fue el moradito, pero... Sí, sí. ¿Y qué es el otro objeto que vemos en la cajita?
Ah, sí, la mención honorífica de parte de la universidad, sí. Esta fue cuando mi hija pues se graduó con la universidad y nos invitaron a nosotros a la banda de música pues llamada Los Chupacobres. Ah, estuvimos pues ahí, pues hicimos una presentación y nos dieron a cada uno el diploma. De verdad que lo llena a uno porque es como que le resaltan a uno esa entrega que tiene hacia ese, cierto, hacia esa, ¿cómo llamamos? Sí, a esa tradición. Es una tradición que yo la he sostenido, pues lo que hace que el director de la banda, que fue don Néstor Londoño, ya fallecido, él falleció hace por ahí 2 años. Él me entregó la banda a mí en el año más o menos 2002. Entonces él me dijo: Javier, pues usted, pues yo soy el único que veo con los dotes musicales. Coja la banda. Y la banda pues ha funcionado. De todas maneras han sido procesos musicales. O sea, han habido unos músicos que hemos venido con esa banda y nos han reforzado un proceso de muchachos de la escuela Semillas de Paz, del profesor Junior, que ha sido un fortín fundamental para que la banda siga funcionando, porque él es el que nos ha apoyado con instrumentos y con jóvenes. Don Javier, ¿cómo decide entrar a ser parte de esa agrupación, digamos que, pues que hoy llamamos la banda parroquial y que siempre hemos llamado a los Chupacobres? ¿Cómo qué motivación, en qué año entra y algunos momentos como que han marcado como ese momento pues tan bonito y tan importante en su vida? Acá ya hay como unos recuerdos de esa agrupación. Sí, esta agrupación, pues bueno, o sea, esta sí es más reciente. Pero yo, o sea, a mí me incluyen en la banda de música en el año de 1989. En ese año la banda estaba integrada por muchas personas, pero mayores. Ya pues llamamos vulgarmente los viejitos de la banda, que era Sico Serna, Marulo, Marquitos, Don Luis Carmona, o sea, si ¿sí me entiende? Gente ya mayor, con mucha experiencia. Yo entré a la banda, yo le ponía mucho oído a ellos porque usted sabe que hay que poner el oído es a la experiencia. Ellos de por sí, pues ellos empezaban a tocar y yo pues de los más nuevones ahí, como se dice, yo poniendo el oído y don Néstor con su disciplina musical, porque eso sí tuvo don Néstor, una disciplina musical excelente. El de los nuevos que entramos, cualquiera se desafinaba, inmediatamente le pegaba su palmadita por detrás, que se está desafinando. Entonces, debido a eso, pues uno también va adquiriendo, ¿cierto? Responsabilidad musical, eso llamamos responsabilidad musical en el ámbito, pues, de la música, ¿cierto? Porque es que es muy horrible, pues, cuando un músico está desafinado, salido. Uy, no, no. Se le perdona todo menos eso. No, 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 es imperdonable. Bueno, Javier, vamos a una pausa en personajes y ya regresamos. Al Derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Señor usuario del sistema de televisión, recuerde que si usted manipula la red del sistema de televisión, ello podría perjudicar la señal de su inmueble y desajustar la red. Por ello, siempre solicite al teléfono 869-3366, extensión 100, el servicio de mantenimiento. Entonces, hacer aquí una remembranza de lo que fue los inicios de la banda parroquial con esta canción que se llama Zacatecas. Thank you.
suena muy bueno, ¿cierto? Sí. Dígame, María. Don Javier, yo sí quisiera saber, ¿usted qué sintió la primera vez que tuvo un instrumento en su mano, la primera vez que lo interpretó? Uy, una alegría. O sea, yo inicialmente en la banda, yo empecé como platillero, porque es que a mí tenían que mirarme primero el oído. Y el platillero es el que toca los platos, lógico, ¿cierto? Pero ahí es donde juega el oído de la persona, los platillos. Cuando Néstor vio que yo tenía ese dote de que yo tenía oído, él ya empezó a darme las primeras clases de bugle. El bugle es una trompeta que es más gruesa, o sea, no es una trompeta, pero tiene mucha similitud. Tiene los mismos tres émbolos, pero suena más ronco. Entonces yo empecé con el bugle en la Semana Santa del año 1989. Entonces inicié con el bugle cuando Néstor ya ve que yo tenía pues dotes, ya me pasó a la trompeta. O sea, no soy profesional, soy empírico, pero me defiendo pues con ella a mi capacidad. Siempre, digamos, los eventos que han acompañado ha sido como religiosos o han también como en otros eventos como culturales, pues principalmente. Sí, o sea, digamos, en la época antigua, cuando estaba la banda, digamos, en la época por ahí de 1994, todavía no estaban los procesos de las escuelas de música en Casanzón. Entonces la banda también hacía, copaba pues esos temas culturales, como era, digamos, las fiestas del maíz. La banda también hacía sus desfiles. Y ya luego, como en el tiempo también se fue como fortaleciendo, que decía ahorita, pues de inicialmente los adultos, pues los viejitos, nomás de los viejitos, pero como que ahora mucho más variado, poco más niños, a jóvenes, sí, y adultos. Pues ya han entrado procesos nuevos, ya pues los viejitos unos ya se retiraron, fueron falleciendo, ya en este momento ninguno pues vive, ya el último fue don Amado Acevedo, que él pues un gran músico, sinceramente pues un barítono muy bueno, un acompañante, fue el último que tuvimos en la banda. Y ya pues hoy por hoy ya son pues ya muchachos jóvenes, ya el más viejo es uno. Sí, ya nosotros ya somos los más mayores junto con la batería también ya, pero el resto ya son muchachos muy jóvenes. Ahí está mi hija y está pues con las compañeritas, pero ya son muchachos, se oscilan más o menos entre 15 y 17 años, más o menos. Continuemos con las sorpresas. La electricidad. Creo que muchas personas en Sunsun también lo conocen es por esa faceta. Claro, sí, sí, de todas maneras pues tengo mi negocio de reparación. O sea, mi taller lo tengo desde el año 1993. Y sí, la gente pues aquí me distingue mucho pues porque yo reparo pues así muchas cositas, o sea, la licuadorcita, la plancha, el televisorcito, bueno, la cerca. Pues a mí me buscan mucho pues la gente de la zona urbana, de la zona rural, para repararle las cercas. Muy famoso don Javier, que tiene la cerca mala, vaya donde don Javier, que ese es el sí, perito. Sí, sí, pues sí, gracias a Dios, pues sí, me buscan mucho para la cuestión temas de cercas. Y más que todo, pues que se trabaja honradamente, pues honestamente, esto tiene esto malo, tal, ¿sí me entiende? Juega mucho la honestidad. Don Javier, y haciendo memoria, ¿usted cree que usted le debe algo más a la electricidad, pues que la supervivencia toda la vida? ¿En cuanto a qué, Tatiana? En cuanto a que usted le estaba enseñando electricidad a su esposa cuando la conoció. Ah, ¿cómo fue ese cuento? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta sí, no, profesor, o sea, hasta profesor de electricidad. Sí, o sea, cuando estábamos en 11 en el colegio, pues resulta de que ahí pues había que hacer lo que llamamos hoy proyecto de grado. A mí me tocó alfabetizar y entonces pues me tocó con un compañero, me llamo Fabián, nos tocó alfabetizar en el barrio de Guanteros. Y ahí pues le enseñamos pues a mucha gente a hacer pues lo más elemental, instalacioncitas, bueno, y de pronto reparar una planchita o una licuadorcita. Y ahí me conocí con la fuerte. Allá fue
Ay, le robaron el corazón, don Javier. Ave María. Exacto. Un cortocircuito en el corazón. Un cortocircuito. Y ve a esa familia ya que tiene. De cuenta de una capacitación, don Javier. ¿Ah? No. ¿Para qué enseñó a arreglar plancha? Dos hijas que siguieron su mismo camino. Sí, sí, claro. O sea, la mayor, pues en este momento trabaja en Medellín, ya es profesional, es gestora cultural. Ella trabaja con Red de Bandas, con la Universidad de Antioquia. Y pues de todas maneras, pues sí, ella está en su trabajo allá. Y la menor sí todavía estudia, está en décimo en la Rosa María. Con la misma pasión, comparten gustos. Claro, sí, ella es fanática por la música, ella tiene su flauta, ella toca la flauta transversa. Y sí, ella pues lo hace bien, para que sí, salió pues con ese, con esa vena artística del papá. Algo se aprende, ¿cierto? Sí, claro, claro. Don Javier, ¿y qué recuerdos tiene de su madre y de su padre? No, pues geniales, de verdad que ellos sí lo ponían a uno en el punto, ellos muy pendientes de uno. Y de verdad que uno hacía una falta, inmediatamente la pela. Y uno hoy en día agradece eso, Julián, y usted, Tatiana. Uno agradece eso porque de verdad que en este momento, pues uno no será perfecto, tengo mis errores, porque es que somos humanos. Pero sí, de verdad que lo más posible, pues, es de que uno vaya por el camino que es. Es que es. Claro. ¿Verdad que aparte de músico, electricista, es muy buen futbolista? No, eso todavía tenemos un campeonatico ahí de, o sea, los viejitos que llamamos el señor máster, sí, esos vamos y nos caloreamos y sí, todavía le metemos ganitas por ahí a veces de vez en cuando y estamos en un equipo bueno y no tanto por, sino más que todo por hacer deporte, por uno calorearse y cambiar de ambiente, ¿cierto? Don Javier, ya para ir terminando, ¿por qué querer a Sonsón? Uy, es un son, es una riondera, de veras que sí, o sea, la gente es muy amable. En mi trabajo he tenido mucha posibilidad de conocer mucha gente, de veras que uno ve pues de que uno le cae muy bien, como también de pronto hay gente que uno no le cae bien, porque de todas maneras pues uno es un hueso no gustador de todo mundo, como todo, ¿cierto? Pero sí, o sea, como he tenido mis errores, pues de todas maneras sí, o sea, de que uno ve pues de que esas personas lo acogen a uno y más que todo el tema de la música, le tengo que agradecer mucho al profesor Jonier Valencia, que ha sido un talante fundamental para la tradición musical con la banda, volviendo pues al tema de la banda. Él ha sido un pilar fundamental, sinceramente el agradecimiento para él. ¿Qué tal si nos interpreta otra cancioncita? Que ya que eso suena tan bueno y usted es el artista, no nos podemos ir sino que nos interprete otro tema bien agradable, don Javier, ¿qué le parece? Sí, Juli, también agradecerle por conservar esa tradición de la banda y no dejar que desfallezca. Vamos a tocar una canción que se llama Uri.